La combase y bienvenidos a otro video en el cual, eh, como lo vieron en el título, Chihuahua Hawk Dogs, ok. Entonces, eh, vamos a empezar con el video. Es algo, es una curiosidad y es un misterio y es algo raro del juego, pero más que nada es una referencia a Grande Auto 4, ok. Y para los que hayan jugado Grande Auto 4, pues es prácticamente, por decirlo así, el ante sucesor de Grande Auto 5. Porque saben que su sucesor en saga de Grande Auto va siendo el de la historia perdida de Libre City y pues esto es eh, Chihuahua Hot Dogs, ok. En la imagen, de hecho, les voy a poner eh, una imagen. Miren, vamos a apuntar aquí con el celular de lo que eran. Les voy a poner varias imágenes para que también hagan su comparativa, ok. Miren, aquí vamos a poner la foto y miren, aquí vamos a ponerle Chihuahua Hot Dogs. Y al ladito les voy a poner unas fotos para que vean que eh, hace referencia a lo que va haciendo Grande foto 4. Porque en Grande foto 4 yo me acuerdo que tu manera de recuperar vida era más que nada eh, comiendo hot dogs. Y como Nueva York. Ustedes saben que en Nueva York comúnmente en las calles lo que más se vende son hot dogs. Es como una comida. Por decirlo así, un poco clásica. O algo común. Es como eh, aquí en México. No sé qué pueden decir ustedes. Es que eh, prácticamente. Bueno, lo que es aquí en Cuernavaca hay muchísimas taquerías. En serio, hay un chingo de taquerías. A mí, la verdad, me, encanta, me encantan los tacos al pastor. Y pues yo creo que en Nueva York va haciendo algo así, ¿no? Como los hot dogs. Entonces, en Gran Foto 4 era lo que entendíamos. De que siempre había hot dogs en la calle. Entonces, aquí verán una foto. Y van a ver que aparte de este, este logo ya es viejo. Y miren, vamos a ver otra cosa. Dice Sims desde el 82. O sea, ellos ya están aquí desde el 82. O sea, si vemos la historia, eh. Grand Theft Auto 5 se desenvuelve más o menos en el entorno del 2000, entonces ya tenían rato, puede ser que hasta hayan estado en Grand Theft Auto San Andreas y demás cosas. Entonces, es una referencia a lo que va haciendo Grand Theft Auto 4 y demás cosas. Ok, de hecho no me acuerdo si en Grand Theft Auto Liberty City Stories ya estaba esto que era de los hot dogs. O en Grand Theft Auto 3, que también se acuerdan, fue en Liberty City, eh, porque como saben, lo que va haciendo Liberty City ya estuvo en. A ver, déjenme contar. De hecho, les voy a decir en cuáles grandes fotos tuvo. Estuvo Grande Foto 3. Grande Foto, Liberty City Stories. Grande Auto 4 y los episodios perdidos. Liberty City ha sido la ciudad de Nueva York representada en Grande Auto 4 y ya tuvo 4 eh, juegos de Grande Auto referidos a ello. En cambio, eh, Los Ángeles eh, ha tenido dos juegos, lo que es Grande Auto San Andreas y Grande Foto 5. Entonces, eh, luego yo creo que les voy a hacer un video más hablando de cosas así. Uno me había pedido que hablara un poquito de historia eh, de Grande Foto, que las latería bastante. Yo creo que más adelante iré haciendo algo así. Porque lo de mientras hay mucho contenido. Y una cosa curiosa. Eh, si te subes por ahí a los hot dogs como les mostré, que es básicamente eh, tomando ese carteloncito de atrás, eh, lo que podrás hacer es básicamente eh, irte hasta arriba. Es algo que me pareció curioso. De que tiene aquí sus escaleras. Para poderte ir hasta arriba. Entonces, ustedes díganme en los comentarios qué les parece todo esto. Eh, yo la verdad. Me di cuenta, no, no lo vi en ningún lado Me di cuenta de estos hot dogs De hecho en un video Me dijeron, habla de estos hot dogs, están algo raros Pero no me dijeron nunca que tenían que ver con Gran Theft Auto 4 Hasta que me acordé y busqué en internet si estaban en Gran Theft Auto 4 Porque yo puse Gran Theft Auto 4 Hot Dogs Y resulta que son estos De hecho no se ve tanto Sino que tienen un pequeño eh, Los cochecitos del hot dog tienen un pequeño símbolo Entonces, espero les haya gustado el video de hoy No olviden darle like favoritos y suscribirse al canal Les voy a decir la ubicación de donde estás este lugar, pero prácticamente también lo que es la feria de Gran Foto 5. Bueno, aquí les dejaré lo que es la feria. Aquí van a encontrar muchos puestecitos. Déjenme, la encuentro, está justo, justo, justo aquí. Aquí está la feria. Aquí habrá muchos puestecitos y hacen como referencia a lo que era Gran Foto 4. Entonces, espero les haya gustado el video. Ustedes saben, que a mí me gustan subir referencias, trucos, eh, todo respecto a grandes fotos Entonces, No olviden darle like. Favoritos, suscribirse al canal si no están suscritos. Síganme en Twitter. Luego, ok, si tienen alguna duda o me quieren decir algo, díganmelo por ahí. Se va a hacer mucho más fácil por ahí. Porque luego me ponen en videos anteriores al nuevo que subí. Es un poquito luego más difícil, ok. Entonces, no olviden seguirme en Twitter y se los dejan en la descripción. Ahora sí, sin más que decirme, despido. A ver, Yagix, bueno, mi personaje, despídete. Bueno, post me mato. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Adiós. Auch.